Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Hoy les traigo a otro luchador de Mortal Kombat para que veamos cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Este personaje es uno de los más brutales que encontraremos dentro de la extensa gama de guerreros que nos presenta el juego. Un mutante feroz y despiadado que rebanará a sus enemigos. Estoy hablando de Baraka. Baraka es uno de los personajes más icónicos con los que cuenta la franquicia, caracterizado por ser una criatura con afilados dientes y por tener dos cuchillas retráctiles que le sobresalen de sus antebrazos. Baraka hizo su primera aparición en Mortal Kombat 2. En aquel entonces se lo consideraba uno de los aliados más mortíferos de Shao Kahn, ya que podía realizar ataques sumamente letales con esas afiladas cuchillas. Baraka pertenece a una raza de seres nómadas denominados como Tarkatanos, los cuales poseen una apariencia muy grotesca y están al servicio del emperador del mundo exterior. Tanto Baraka como Milena pertenecen a esta mortífera raza, y en honor al general Tarkatano, doy paso a que veamos su evolución a lo largo de los videojuegos. Empezamos como siempre digo por el principio. Su primera aparición la hizo en el año 1993 con el estreno de Mortal Kombat 2. En esa historia, Baraka fue quien dirigió el ataque contra los templos Shaolin en la Tierra. Baraka era uno de los guerreros sobresalientes del ejército de Shao Kahn, seleccionado especialmente por sus increíbles técnicas de pelea. Baraka en su inicio pasó por diferentes etapas hasta llegar a lo que hoy todos conocemos. Su diseño final fue creado a partir de una máscara de Nosferatu, a la cual pintaron y realizaron algunas modificaciones para darle ese aspecto de mitad hombre, mitad bestia. Por aquel entonces, Richard Divisio era el actor encargado de darle vida a Baraka. El personaje, como podemos ver, contaba con un atuendo oriental de luchador, de color blanco, rojo y con pantalones negros. El personaje era presentado como un hombre calvo con una exuberante dentadura con afilados dientes, unos ojos que siempre estaban con una sombra oscura y unos brazos con varias púas emergiendo desde su interior. Entre estas púas habían dos cuchillas que podía hacer salir a voluntad para realizar letales ataques a sus enemigos. Continuamos con su siguiente aparición, la cual fue en Mortal Kombat Trilogy. Acá no podemos diferir mucho de su versión anterior, ya que su apariencia es prácticamente la misma. Lo que sí podemos remarcar es que el personaje contaba con algunos ataques nuevos, como la inclusión de combos, los cuales carecía la segunda entrega. En esta historia nos cuentan que Baraka fue enviado a matar a los rebeldes que habitaban las regiones bajas del mundo exterior. Saltamos rápidamente a 1999 con su siguiente aparición en Mortal Kombat Gold, un juego que actualizaba a su antecesor Mortal Kombat 4 para traernos varios luchadores extras, entre ellos el Tarkatano. La historia nos cuenta que Baraka vuelve a Edenia tras viajar por varios reinos. Allí, Quan Chi le ofrece reinar a su lado a cambio de que le ayude en la batalla, a lo que Baraka acepta su proposición. Acá podemos ver un cambio bastante grande a comparación de su anterior presentación. En esta versión podemos ver a Baraka con un pantalón rojo y unos cuantos protectores de color gris. Su torso está casi al descubierto, ya que lleva puesto unas especies de hombreras con cuello de color negro con hebillas doradas. Y lo más resaltable de esta versión es que lleva unas gigantescas grapas a lo largo de su cuerpo y en medio una gran cicatriz que está terminando de sanar. Esto se debe a que Baraka sufrió uno de los fatalities de Kung Lao en el anterior juego, el cual rebanó al Tarkatano por la mitad, y este de alguna forma sobrevivió. Para volver a regenerar su cuerpo, lo engraparon por la mitad para que vuelva a estar unido. Ahora pasamos a combinar dos juegos en uno, ya que las versiones de Baraka son las mismas en ambos títulos. Tenemos el Mortal Kombat Deception y el Armagedón. En estos juegos, Baraka cuenta que ha servido a muchos maestros, Shao Kahn, Shang Tsung, Quan Chi, pero todos ellos han caído. Ahora sirve a un nuevo maestro más fuerte que cualquier otro, el imparable Dragón Onaga, y junto a él conquistarán todos los reinos. Acá podemos ver una de mis apariencias favoritas del personaje, ya que el juego nos presenta un Baraka más feroz y detallado, no tan amuñecado como en entregas anteriores. Podemos ver que tiene un cuerpo más fornido, lleva puesto unas pecheras sostenidas por lo que parecen ser unas vértebras, vuelve a llevar un pantalón de color rojo con botas y armaduras muy orientales. Sus ojos en esta versión tienen un color anaranjado brillante, su cara es más arrugada y a diferencia de otras versiones, sus dientes emergen del interior de su boca y no directamente de su cara. Algo curioso es que la supuesta cicatriz que vimos en Gold no aparece en esta versión. Luego de esto tenemos su traje alternativo, el cual está
recreando su apariencia clásica de Mortal Kombat 2, con su túnica blanca y roja, pero con la diferencia de que en esta versión posee unas sombreras. Seguimos con su aparición en Mortal Kombat Shaolin Monks. En este juego, Baraka sirve las órdenes de Shang Tsung, funcionando como su mano derecha. Él aparece como uno de los jefes del juego. Esta versión de Baraka no difiere mucho de su aspecto original, ya que podemos ver que tiene su clásico atuendo con sus característicos colores, aunque en apariencia de cuerpo y cara es muy similar al de Deception y Armageddon. Hacemos una parada en el videojuego de Mortal Kombat vs DC, un juego que, como ya muchos sabrán, choca a dos universos. En él, Baraka, habiéndose quedado sin maestro, jura vengar al caído Shao Kahn. Acá, en cuanto a aspecto hablamos, el personaje no sufre ningún cambio, pero sí podemos ver que lleva un atuendo diferente. En esta ocasión, el negro y el rojo son sus colores predominantes. Lleva una pechera y hombreras adornadas con varios detalles, entre los cuales resalta una calavera en su lado derecho. La parte de abajo de su prenda se asemeja muchísimo a la de un samurái y sujeto con un cinturón rojo de kung fu. Continuamos ya con el conocido reinicio de la historia con el Mortal Kombat del 2011, en donde Baraka se ve sirviendo al anfitrión del torneo, Shang Tsung. Baraka fue reclutado por Shao Kahn luego de haber sobrevivido a un brutal ritual de sangre, en donde obtuvo el grado de Enforcer. Su gran lealtad lo convirtieron en uno de los favoritos del emperador. Acá la apariencia del Tarkatano recrea su clásico atuendo, volviendo a vestir esa vestimenta blanca, roja y negra, aunque ahora podemos ver que lleva un gran cinturón negro, unas canilleras y un kimono todos decorados con calaveras, que lo hacen ver más temible. Luego tenemos su traje alternativo, una forma más agresiva del luchador. Este traje posee una armadura más elaborada y con pliegues y detalles de color rojo y dorado, y lo más impactante son las enormes púas que decoran sus sombreras. Esta versión de Baraka posee unas cuchillas de color más oscuro y con una forma más plana, no tan redondeada como en anteriores versiones. Y ahora llegamos a su última aparición en el Mortal Kombat X. Acá Baraka sirve a Milena, ya que dice que es la legítima heredera de su antiguo maestro, quien lamentablemente encuentra su final a manos de Deborah. Acá la apariencia de Baraka se asemeja muchísimo a la que tuvimos en Mortal Kombat Deception, con la diferencia de que en este juego no se lo puede seleccionar y solo aparece como un personaje secundario de la historia, aunque sí se puede llegar a combatir contra él. Su traje nos deja ver un estilo más simple, con una pechera de color gris, un pantalón bordó y unas grandes canilleras, las cuales están sujetas con unas cuerdas, cuerdas que también podemos ver rodeando sus brazos y su cintura. Sus cuchillas en esta versión son más pequeñas y tienen una terminación ancha, como la de una lanza. En mi opinión, un traje bastante artesanal, pero que lo representa muy bien. Y por otro lado, en uno de los trailers del juego, se veía como de su interior emergía el xenomorfo Tarkatano, que luego fue incluido como DLC. Y con esto, mis amigos, llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Déjame acá abajo en los comentarios qué otro personaje de Mortal Kombat te gustaría que repasemos sus apariciones. Y bueno, chicos, si les gustó el video, les agradezco un montón que le puedan dar un manito arriba, que lo puedan compartir con sus amigos, que me sigan en mis redes sociales. Los links están acá abajo en la descripción, junto con mi canal de gameplays. Y por último, si no estás suscrito, amigo mío, activa la campanita y suscríbete. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. ¡Chao!